Vos contaste de todo sobre tu matrimonio, sobre la previa, sobre después, sobre la luna de miel, pero algo que no escuché en ninguna parte es la famosa noche de bodas donde está el fogoso encuentro. Arranco como si fuera el barrio, termina la fiesta, ¿cuántos? 600 personas. No, ¿cuántos cuando llegan al lugar? ¿Qué fue, un hotel? Terminamos, nos fuimos como a las 5 de la mañana. Porque... O sea, ¿la fiesta terminó a las 5? No, a las 7. Ah, ¿ustedes se fueron a las 5 de la fiesta? Sí, no seguimos. ¿Los primeros sin irse eran ustedes dos? Sí. Mis amigos me decían, ¡ey, ya te vas! Y yo no daba más, estaba cansada. Claro, no, bueno, a ver. Imagínate, en 3 semanas organizar una boda. Estábamos cansados. Pero que, imagínate. O sea, volvieron al hotel. Contame el cuadro de situación, llegan al hotel. Es que estábamos mareados, habíamos tomado muchísimo. O sea, eso se llama borracho, no mareado. Muy mareados. Ebrio. Y llegamos al hotel y yo quería, quiero papas. Papas fritas. Y vos estabas con la batata que explotaba. La cuestión que él... Bueno, ¿querés papas? Voy a pedir papas. Llamó, pidió y no sé si... No me digas nada, vos llamaste y dijiste, no me vas a creer, pero quiere papas fritas antes y los pibes todos solidarizados. En 10 minutos llegan las papas, un bife de lomo, todo. Ok, perfecto. Bueno, y la cuestión que yo estaba re mareada, re cansada y me quedé dormida con el vestido en la cama. Y no... Con el vestido, que era muy lindo el vestido, con el cortinado, con todo. Con todo, sí, me quedé dormida. Estaba cansada, agotada, y él se quedó dormido al lado mío. Hasta el vestido, dije, de última la muertita, pero ¿vos también te quedaste dormido? El primero en dormir. Sí, nos quedamos. ¿Vestido también? No, con la camisa, no. ¿Camisa y calzones? O sea, sí. Parecías una película de Tristán. ¡Medias! ¡No, no! ¡Sos Tristán! Estábamos cansados. ¿Sabés cuánta gente se queda dormida en la noche de bodas? Infórmate, pela. ¿Y al otro día se despertaron o seguían? Sí, nos despertamos y ahí hubo su... Chancha. Y ahí dijimos, ni papa, ni batata, dejémonos de joder. Sí, ahí nos desquitamos. Tuvieron una mañana de bodas, no una noche de bodas. Exactamente, y ahí las papas volaron por el aire. Qué lindo, frías. Frías, sí. Bueno. Adiós.